Muy buenas tardes amigos, yo soy Rubén, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a venir con Gerson construido. Y vamos a venir, voy a traer un mazo que yo he traído muchas veces. Obviamente ahorita mejorado o cambiado al nuevo meta, ¿no? Proyecto Kabum, que es el mago de control. Hoy por hoy, no mago de control, es como top, tier 3 más o menos. Sin embargo, no por eso, no significa que no puedan subir con este mazo. Sin duda alguna pueden llegar a leyenda con este mazo, ¿ok? ¿Cuál es el problema? Porque no es tan fuerte como antes. El problema es que ahorita hay muchos decks de combo y el mago control pierde mucho prácticamente con los decks de combo. No solamente con Espantagón, ahora los druidas te matan con el Maligos o incluso con el de Toga Floja y todo eso lo vas a perder, literalmente, a menos que tengas que avasallar, ¿no? Por eso es que normalmente ahorita a mí me gusta más la versión ofensiva con el Astromancer, ¿no? La nueva carta que yo he metido de mago, yo lo dije, me parece muy buena. Para mazo controlero es muy bueno porque te mete presión. Es la nueva introducción que hemos metido de este meta. Y obviamente, ¿quién más? La inventora risueña o jocosa, ¿ok? Aquí en latino. Sin duda alguna son las nuevas incorporaciones que yo metería, sin duda alguna. A ver, hay versiones que no llevan Astromancer. Si no la tienen, no hace falta que la de que desencanten polvo, o sea, que la hagan polvo, perdón, mejor dicho, que la creen por simplemente copiarse de esta versión. Para nada, pueden simplemente hacer otra más económica. Por ejemplo, sustituciones, que no sé qué, siempre la gente me pregunta, porque puede ser un deck muy caro. Obviamente, obligatoria es Jaina, porque es lo que te da el late game muy fuerte, el DK. Si no lo tienen, no hagan mago control, ¿ok? Pero Barón Gedón es totalmente sustituible en este meta, ¿ok? El Barón Gedón es sustituible. El Rey Exánime, si no lo tienen, una gran opción que de hecho a mí me gusta más particularmente, es la Sindragosa, ¿ok? La Sindragosa me gusta muchísimo más, pero yo no la tengo, así de sencillo. Combina mejor con tu poder de héroe. El poder de héroe de Jaina y además que esos dos legendarias pueden ser muy interesantes, ¿ok? Otra sustitución también no es el Orador del Silo, cada vez lo pienso más de que pueda quitarse, solamente lleva una versión de repente contra desagresivos, pero ahorita con tanto meta de últimos alientos y todo eso no es muy bueno, ¿ok? Entonces, el Orador del Silo puede sustituirse si no lo tiene, aunque sería muy raro. Pero otras versiones llevan, por supuesto, el trepador de alquitrán, que lo conocen ustedes. Puede llevarse fácilmente el trepador de alquitrán. Otra sustitución fácil, más barata, que se puede llevar. Otras versiones llevan el manzano podrido, porque te sana y además que es un provocar. ¿Cuál es el problema del mago control? Que no es muy bueno contra deje agro, ok, es bueno, sí, tiene muchas áreas, lo que pasa es que llegan tarde las áreas. Entonces no es súper bueno contra descontrol, como de repente un brujo control, perdón, contra un deck agro, como lo sí lo puede ser de repente un guerrero impar o un brujo control. Pero tampoco es suficientemente bueno contra otros descontrol, por ejemplo, contra los descontrol es medio malillo, ok, entonces es como intermedio de ambas cosas y eso hace que no sea totalmente consistente. ¿Ok? No significa que él no sea bueno el mazo, para mí es muy bueno. Alana puede sustituirlo, ¿ok? A mí particularmente me gusta muchísimo más Alana, ¿ok? Sin duda alguna me gusta muchísimo más Alana. Pero por ejemplo, hay versiones. Ah, por cierto, hay versiones que llevan Alexstrasza, ¿ok? Si lo tienes, puedes jugarlo. Si quieres, me da igual. Pero a mí no me gusta el Alexstrasza en este mago control porque no veo mucho lo necesario. No, 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 o sea, no veo mucho la idea, ¿no? Otra carta que también puede sustituir. A mí particularmente me gusta mucho la flautista, sobre todo porque me roba directamente el artificial arcano que contra descontrol agresivo es muy bueno y es la base, ¿ok? Necesito robar mucho esa carta. Entonces me gusta adelantar mi deck con esta. Pero hay otras versiones, por ejemplo, de que que tiene la antigua versión con esta, con la forja llaves arcana. No es mala opción, ¿ok? Para quitar de repente una infestación definitiva con de los druidas y eso, no viene mal, ¿ok? A mí me gusta. Pero claro, hay tantos cambios y sustituciones que, por ejemplo, el defensor de Piedra Loma es sustituible, puede cambiarse por una de esas que estoy diciendo. El Hey me gusta para eliminarle de repente lo naturalizar al druida, me gusta muchísimo.
¿Y qué más? Creo que esto es básicamente lo clave, ¿ok? El Barón quedó obviamente sustituible. ¿Qué otra cosa pudiéramos meter? ¿Qué otra cosa pudiéramos meter? El segundo valor del signo, súper bien. Contra desagresivos, contra descontroleros. Me gusta mucho esa la piromática. Hay otra cosa que me gusta que sea. A ver, vi una versión, pero tampoco lo veo totalmente usable. Pero si quieres, es meter el antiguo, la yegua ósea, ¿no? Porque ahora tienes la astromante en turno 7. Uy, la saqué. Astromante en turno 7. Y después meter la yegua ósea que va a ser una buena mesa. Pero obviamente es como un mago control, pero más agresivo, ¿no? Más a tiempo, ¿no? Me gusta esto porque mete presión, es lo bueno del astromante, ¿ok? Se vamos a jugar unas partiditas para que vean. El resto del mazo lo conocen totalmente, cómo funciona. Ya, un segundo, sí, perfecto, lo tengo seleccionado. Y el Direct Tracker. Y tú lo lamentarás. Con el mago control no me ha ido, gano, pierdo, así que digamos que también es falta de práctica. Poco lo queramos admitir, pero la práctica es lo que te mejora esto, ¿no? Ya tengo el deck tracker, ya se muestra. Contra mago, debo suponer que él es el agresivo, que se ha visto más o menos el agresivo. Con el agresivo, nunca la estromante no entra bien. La inventora es sin duda alguna una muy buena porque no usan el caballero de sangre. Furia del dragón me lo pudiera quedar. El problema es que con los contrahechizos sufro tanto. El meteorito nunca, ¿ok? Tengo dudas de la furia del dragón. Yo creo que yo no soy muy de quedarme en la furia del dragón a menos que sea de repente un paladín impar o quizás un pícaro impar, ¿no? Sobre todo contra mago no me gusta por eso, porque pierdo un turno 5 en caer en contrahechizo, ¿no? Claro, yo tengo moneda, pero igual. Ya tengo el artificiero, lo cual es algo. Hola. Obviamente estoy presuponiendo que es el ofensivo. Si es el defensivo, o sea, un mirror. Me he quitado la Astromancer, que es clave, ¿ok? Me parece. Pero bueno, he hecho un mulligan. Es difícil hacer un mulligan aquí en medio. Uy, en ladder. Él debe ser controlero. No sé si pedir. Lo bueno es que ya tengo a Jaire y eso me da una gran ventaja, ¿ok? No sé si tengo que pelear la partida. Uf, robé. Sí, tengo que pelear la partida fatiga. Entonces yo creo que tengo que robar menos, ¿ok? Y tengo que pelear la partida a valor. Yo tengo un moco también, me salió ahorita. Pero creo que el moco lo voy a guardar por si acaso un rey exánime. Uno nunca sabe, ¿ok? Entonces yo creo que tengo que pelear la partida a valor. Tratar de robar menos porque ya he robado una carta más que él. Estoy a dos turnos, un turno de fatiga más. Que me salga el Astromancer. ¿Cuánto Usa tiempo minero. tendrás Eso también puede ser una para buena sustitución. Lo bueno es que estamos viendo un mirror y esto? van a haber cambios de sustitución. Aunque el minero. A ver, el minero no es una mala carta en general, ¿no? En cualquier matcha es muy bueno. Como tal, la carta es muy buena. Sí. Voy a sacar la risueña simplemente para jugarla. Ya. No me preocupa tanto que me dañe la vida. Me la voy a curar con Jaina. El Haze. Él no debe tener sufrir de Haze. Uy, corté la pantalla. Ahí. Ya. La inventora de sueños, sin problemas. La moneda la voy a usar en momentos cumbres, ¿ok? Como siempre he dicho, me la guardo cuando vaya a ser necesaria. Por ejemplo, en turno 8, jugar moneda Jaina, buenísimo. Me parece La mejor. verdad se halla. Ah, usa la versión con que le sé. Perfecto, esta es la versión agresiva, la más agresiva que hay, que la usa las Astromancer, ¿no? Y es una lástima porque iba a necesitar. Oh, perfecto, ya tengo la Astromancer. Entonces, el Haze, ¿sí? Creo que de repente hubiera jugado yo. Bueno, lo bueno es que él tiene menos cartas, nos va a salir una Mega Astromancer. Si ¿Sí sale? Sí, es una versión súper agresiva, ¿no? Sin carta de coste 2, por lo tanto el cuervo no lo usa ni nada de eso. Sí. Sin duda alguna, el próximo turno Astromancer, porque así yo soy el que le meto presión. Si usa meteorito y yo no tengo problema por ese mismo motivo, de que yo soy el que.
está siendo ofensivo, ¿no? Él está actuando pasivo, ¿no? Porque al final estos son 4 de daño que no me molesta nada. El Astromancer, a ver qué me saca de ahí. Un esbirro coste 9. Eso es muy cutre, pero al menos un provocar. Está bien. Próximo turno, moneda Jaina. De una vez. Aquí gana el que tenga la ventaja con Jaina, ¿ok? Va a limpiar. Si limpia, perfecto. Perfecto, porque ahora yo tengo la iniciativa. Y él tiene solamente 2 cartas en mano. 4, perdón, poquitas. 5, 6, ok. Yo tengo Jaina, así me salgo de la moneda. Rápido, ir con Jaina rápido. Ahora puedo juntar incluso Risueña y poder de Jaina. Es por eso que la Risueña aquí, sin duda alguna, hay que meterla, ¿no? Tenía antes una copia, pero tuve que meter la segunda porque es increíblemente buena. Obviamente, él está en los subesbirros bufados y eso duele un poco. Cinco, seis. ¿Puedo usar Vudú allí? No estoy seguro si usar Vudú allí. No quiero robar, ¿eh? Ya en este enfrentamiento no quiero robar. Como posiblemente se reduzca, disminuya su... Puedo jugar para un guedón, pero no creo que sea muy clave. Para un guedón lo veo muy pussy. Igual puedo sacar un... Con Barón Guedón saco un... Otro elemental. Es que no sé si... Yo creo que el... A ver, la muñeca vudú va a tener más valor después. Por eso no lo quiero sacar. ¿Puedo sacar igual la risueña? La curación del Barón Guedón creo que no sea tan determinante. Y presentar un 7-5 no me parece nada mal. Yo creo que... sí, voy a sacar Barón Guedón. No, para un dedo no me gusta. Voy a seguir sacando Risueña. No me dio tiempo. Una lástima. Pensando tanto mientras hablo, pienso y demás, no me dio tiempo. Y tuve un turno de mierda, literalmente. Qué malísimo. Malísimo, malísimo. A ver, a ver, a ver. No tengo Aries tampoco. ¿What? Esto puede preocupar. Menos mal que me guardé la muñeca vudú. Creo que para poder lidiar su mesa pronto, esto usa el... Ahora, claro, ahora me van a sacar la astromancha de uno de maná y todo eso. Esto sí me sorprende. ¿Debe ser un cambio de él? Entonces, sin duda alguna voy a hacer esto. Él debe tener de repente cartas de robo para darle valor a eso. Esto voy a sacar aquí. No está mal de repente si robo o me prevengo de otro técnico de control mental. Puedo prevenirme de otro técnico. El Barón Guedón cuando tenga algo de valor. Creo que voy a sacar esto. Estoy en contra de otro técnico, sí, pero tampoco. ¡Oh! Iba a sacar la flautista. Qué mal. ¿Qué es lo que pasa? Que me está chocando el borde de la pantalla que estoy grabando con las cartas. Déjame bajarlo un poquito. Perfecto. Polimorfia allí, ¿en serio? Me encanta. Ok. Ya, ok. Ya, perfecto. ¿Puedo generar otro elemental? Creo que sí. Otra flautista. Creo que voy a generar otro elemental con ventisca. Saco otro elemental y ir a cara, ¿ok? Creo que tengo que ser súper agresivo. Tengo que empezar a ir a cara. Ya después tengo otro elemental con esto. Sí, él tiene la disminución de sus esbirros con uno de maná, pero... A ver, ¿cuántos puede sacar por turno? ¿Uno? ¿Dos? Él tiene pocas cartas. Tiene que tener ahorita cartas de robo. Furia, perfecto. Esa es la que acaba de robar, sí. Ya. Yeah.
Astromancer, buenísimo el Astromancer aquí. No. A ver, piensa, piensa, Rui, piensa. El Astromancer lo voy a jugar a mesa vacía, entonces prefiero robar el Orador del Sino. Bailo al son de mi canción. Bailo al son de mi canción. Sí, el Orador del Sino. Sé que estoy adelantando fatiga y no va como acorde a lo que yo estaba pensando, pero a ver, creo que este no va a ir a fatiga porque él me va a presionar muchísimo con con los Astromancers después. Y quiero yo tener la iniciativa para que él no la tome frente a mí, ¿no? Yo ahorita con las Astromancer tengo mucha, mucha ventaja. Todavía tengo los Piedra Loma, lo cual es un plus. Mira, ahora tengo las Astromancer. Creo que las Astromancer se presenta muchísimo peor mesa, mejor mesa. Cálculos son impecables. Mira, toma. Venga ya. Sí, voy a seguir robando. Es que creo que esto no va a fatiga sencillamente porque yo me cambié la presentación de la partida. Si hubiera sido un mirror exactamente igual y sabiendo que no le ha salido a Jaina, tengo que planteármelo sencillamente en atacarlo, ¿ok? Tengo 14 en mesa. Perfecto. Entonces, ¿ves? Él está jugando incómodo. Ya jugó las dos polimorfias. Por lo tanto, ¿qué va a usar él? Mira, ahí está la Astromancer, ¿ves? Perfecto. ¡Oh! Pero un Astromancer cutre. Así de sencillo. De cualquier forma, tengo para sacar un elemental. Ya. Él no debería tradear exactamente. Ah, pero igual puedo sacar aquí algo, ¿eh? Creo que. Ah, piensa, no. Voy a usar el. ¿También el Barón Geddon me da algo? Supongo que sí. Barón Geddon. ¿Puede ser Barón Geddon sacarle algo de Barón Geddon? El fogonazo es como muy pussy. Y creo que al final todo puede morir con Barón Geddon. Ese es el punto, ¿no? Creo que sí lo voy a hacer, ¿eh? Voy a hacer esto. Trivial. No me interesa ahorita sacar esto, sino quitarle la mesa. Pudiera haber hecho lo mismo con Fogonazo, pero Fogonazo es un turno pussy donde él toma iniciativa. Aquí dejo mesa para que él siga preocupado. Yo soy el que presento la presión, ¿ok? Ya sacó el primer Astromancer, que es lo más preocupante para mí. Perfecto, él tiene que matar su 2-1. Con poder de héroe, si no saco yo un elemental gratis. Ya, va a tradear, perfecto. Tiene que matar su 2-1. Sin problemas. Yo voy a sacar un elemental con eso. Ahí está el. Ah, perfecto. Lo bueno es que va a robar bastante con esto. O sea, se me va a emparejar en fatiga. Bueno, tampoco Trivial. bastante. Voy a sacar un elemental de aquí, que esto sí me interesa. Y voy a sacar hartas. Como ven, yo soy el que le está presionando todo el tiempo, que eso era lo que yo quería. Destruyo un esbirro. Destruirle ahora el acólito para que se empareje con mi fatiga. No estoy seguro si ahora sea lo mejor. La realidad, un tejido. Ya, él tiene solo una carta, ¿me explico? Tiene que matarme ahorita el. ¿Por qué hace eso? Hubiera dejado el 1-2. Quisiera matar. No, es que quisiera matarle tampoco el 3-2. Tampoco estoy súper obligado. También puedo matarlo con Atronar. Sí, es algo que no se espera. También está bien. Lo mato aquí para poder sacar un elemental aquí, ¿ok? Con el 1-4. Ahora yo tengo, sigo teniendo la presión. El Oscut. No sé. ¿Saco un elemental este turno? No lo sé. No sé si esto me pudiera ayudar después. Es que no tengo más elementales. El robavidas. Es que las tres cartas son malísimas. El 1-6 o el 3-3. Creo que el 3-3 me gusta más. Aunque es impresionantemente malo. Ya. Tengo muchas áreas que no me sirven para nada. No creo que esa versión lleve Rey Exánime.
De repente hubiera jugado un... No, es que no. No veo más nada. Ahí está Rey Exánime. Lo rompí. Y ya sé que si le sale el arma, yo tengo el mojo. ¿Ves por qué lo guardé? Aquí sin duda alguna... ¿Qué juego? ¿Vudú o Polimorfia? Creo que Polimorfia. Creo que sí, Polimorfia. Cualquiera de los dos en este caso estaba bien. Perfecto. Y vamos a sacar otro. Puede tener otro técnico de control mental, pero... Si me robo cualquiera de las cartas que tengo, no tengo problema. Otro defensor de Piedra Loma me da valor. ¿Ve? ¿Ve que el hechizo legendario de Mago era medio malillo? Porque... Sí, está bien, te hace... Robas a los esbirros uno de daño. Mira, igual le salen... ¿Vale? Le salen cartas de... Le salen cartas mágicas, cartas de hechizo, por lo tanto no aprovecha su valor. Meteoro. Creo que Meteoro aquí vale la pena. Por el hecho de que no le voy a dar más valor en esta partida, ¿ves? Entonces tiene que robar cartas. Ok, saca una, pero va a sacar una, no le va a sacar provecho. O sea, hubiera hecho lo mismo que sacar un carta de coste 8. ¿Te das cuenta que no hace el cambio real? No es bueno el hechizo de legendario del mago. Creo que lo está intentando, lo está probando. Pero no me parece para nada bueno. Está a 15 de vida. Blizzard. Sin duda alguna voy a seguir yendo a cara. Y voy a plantear otro esbirro para testear letal. Tengo 3, 6, 8 y 9 con el poder de héroe. Por eso no jugué más, ¿ok? Ah, otra opción de verdad que se puede hacer es meter el técnico de control mental. Eso sí lo veo bueno o interesante meter, ¿ok? ¿Qué debería hacer? ¿Ve la estrategia como la tuve que cambiar? Tuve que ir directamente ofensivo frente a CD porque sabía que no iba a llegar a Fastidia. Alana. Alana 1 de maná. Qué crack. Pero yo tengo todas las áreas. Ahí está. Bellísimo, ¿no? Bellísimo. El hechizo no sirve para nada. Y por lo menos en este mecha. Vamos a ver otra partidita. Con mazos y controleros me da tiempo de hacer una o dos partidas, nada más. Por cierto, hablando de eso, se está subiendo hoy, creo que antes de este vídeo, uno de Druida Token que hice el viernes, pero era tarde. Y lo van a ver como entrecortado, ¿no? Solamente se va a subir otra partida. La parte 2. La voy a subir el miércoles, sencillamente porque no me dio tiempo. O sea, mejor dicho, seguí jugando, pero ya yo ya era oscuro y ya no me veía. Entonces solamente subí esa partida. Voy a subir más otras partes para el que lo quiera seguir viendo. Sí, creo que el día miércoles. A ver, Fogonazo no me interesa aquí. Aquí Druida. Problema del Druida en el ladder. Es que tiene las mejores cartas, literalmente, y saber qué carta, qué mazo es, dificilísimo, ¿ok? Supongo que contra cualquier defensivo, excepto el de Adronos, voy mal. Como ya lo he dicho antes. Si es el de Toga Foja, Floja, Maligos, voy mal, ¿ok? Tengo que buscar a Jurojaina. ¿Qué tal? Ya lo voy a mutear. El orador del Sino. ¿Para cuándo yo jugaré orador del Sino? No estoy seguro aquí. Si es invocadora maliciosa, las áreas sobre todo, probar áreas temprano. Plaga. Eso me dice que no es ni maliciosa ni el de Druida provocar. Lo cual es una lástima. Porque significa que es maligos o toga floja y demás. Ah, y tampoco es Druida Tokens. Ah, por cierto, si fuera Druida Tokens, prácticamente perdería. Yo lo traje en el canal hace poco. Es súper desfavorable para mí. Creo que lo veo muy difícil esta partida. Muy, muy difícil. Si se alarga mucho y demás. Nutrir. Crecimiento salvaje y nutrir. Increíble. Qué crack. Moco. Moco lo voy a guardar por el arma, ¿ok? Por el arma, esta es la rama, esta de... Lo voy a guardar.
Después puedo jugar la inventora. El problema del inventor es que me va a sacar las plagas. Pero yo no tengo, tampoco sufro porque me saquen las plagas. No lo sé. No creo que tampoco sea muy bueno, sí. Exacto. Yo creo que mejor no jugar la inventora. Porque en este matchup tengo que yo atracarlo. No me queda de otra porque si no voy a perder. El Haze, eso sí, es muy interesante el Haze porque hace que no me entre fatiga. Supongo que también puedo jugar la risueña sencillamente para que no me use naturalizar y quemar cartas. Ya, si hace eso porque tiene infestación definitiva y quiere sacarse cartas encima. Quiere sacar a los ahí, no hay problema. Creo que sí lo voy a jugar por eso, ¿ok? Por si me usa naturalizar o algo, no quiero quemar cartas. Necesito todavía Jaina, necesito todavía el Astromancer, el otro Astromancer. ¿Astromancer? No, Astromante. Es que veo el nombre en inglés. Astromante. Malfurion, salió el de lujo. 2, 3, 4, va a salir con los Kaukar. El Haze, sin lugar a duda. Le quemo un Haze, no tenía ninguna mano. No tiene los naturalizar. ¿Qué versión nos lleva a los naturalizar de los combos, eh? Esto lo quiero. No quiero traviar. Ya. ¿Qué versión nos lleva a naturalizar, eh? Bueno, igualmente. Oh, fastidioso. Ya va, un segundo. Ah, no, perdón, perdón. Es tu druida tokens. Es druida tokens, porque el de la plaga la llevan los druida tokens. Y esto es muy, muy feo para mí. Esto es muy, muy feo. Muy, muy feo. Barón Gedón. Me gusta mucho Barón Gedón. Él tiene que jugar Pussy ahorita, tradearme algo. El próximo turno Astromancer, ya, definitiva. Sí, cae bien, pero sin problemas tampoco. Tampoco es para morir. Porque ahorita puedo jugar Rey Exánime y estoy cómodo. Ya. Jugó uno. Todavía no estoy súper. Ok, está bien. Me pone a pensar. Creo que simplemente voy a jugar Rey Exánime. Porque me va a quedar el 4-3 y demás. Descarta y convoca. No, eso no me gusta para nada. La peorcita carta, de hecho. Va a pegar y me queda 7. Estoy muy contra las cuerdas, ¿eh? Muy contra las cuerdas. Se me ha olvidado que podía ser Druida Token, es decir, lo descarté directo a ver la plaga. Y verdad que Druida Token lleva plaga, ¿eh? Dios mío, esto duele. Por lo menos ya no tiene alma del bosque, va a meterle durísimo. No jugó poder de héroe, ¿eh? Oh, esto es muy bueno. Esto es muy bueno. Voy a congelar y voy a usar esto para tomar ventaja el próximo turno. Igual estoy muy complicado, ¿ok? Pues le puedes poner el alma del bosque, que no creo, porque entonces sería fácil para mí matar después a los dos dos. No creo que él pueda hacer, él haga eso. Puedo hacer el próximo turno fácil el Astromante a turno. Si juega eso, porque me puede matar el. Ah, lo va a regalar. O alma de bosque. Sí, si juega eso por alma de bosque. Ah, regaló. Regaló esto. A ver, ¿él puede matarme? No estoy seguro, no creo que me pueda matar. Vale, esa versión no llega a Rey Exánime, así que el moco ya no lo voy a sacar valor. Creo que el Astromarse sin duda alguna. Mis cálculos son impecables. ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Y ya no tiene cómo matar. Un segundo, ya no tiene cómo matarme esto, ¿eh? Porque ese deck no lleva silencios. Entonces ya lo puedo sacar.
Sí, ya. ¿Cómo me mata esto? Él no tiene silencios. Él tiene que pasar por el 5-9. ¡Oh, qué buena, Astromancer! Ah, ya, el flagelo. Ah, pero es que lleva versión con flagelo. Es muy raro. Entonces supongo que lo regalé. Pero tampoco me muero. Voy a robar otro. Voy a hacer esto. Prefiero tradear. Sí, tradear esto. Y el mojo. Esa versión no lleva obviamente nada de técnico de control mental, entonces lo voy a sacar. Esta vez no voy a regalar en 1-2. Plaga, perfecto. Oh, eso duele. Eso duele un montonazo. Dragon Fury. Esto se viene algo bueno. Ah, no, pero si es una polimorfia, he palmado. A ver, ¿puedo jugar Fogonazo? Igual voy a poder tradear todo, ¿eh? Sí, voy a jugar Fogonazo todavía sin el Dragon Fury. ¿Qué debería? Porque creo que va a tener valor, mucho más valor después. Ok. Entonces puedo tradear todo aquí. Esto tradeo aquí, esto tradeo aquí. Y prefiero quedar esto y la cara. Más esbirros, sin problema. Estoy aguantando, señores. Y él no tiene tantas cartas. ¿Ok? Y tengo 16 de vida. El problema es que no me ha salido Jaina. Y después que me mate ese. El artificiero, estoy. Shit. A ver. Si tiene el otro flagelo, obviamente me lo mata. Pero mientras pueda yo cubrir al artificiero, es una maravilla. Ya el. ¿Qué tiene ahí? Tiene que tener el otro flagelo. Ah, la infestación allí. Sin problema. El puedo sacar la muñeca vudú porque ya no le va a dar más valor. Ya. Perfecto. Esto seguro lo voy a sacar. Entonces puedo sacar uno, dos. Ya, perfecto. Aquí. Seguirle sacando esbirros para que él no pueda progresar tanto. Oh, esto me gusta. Puedo congelar allí. ¿Congelo? ¿Vale la pena congelar? No creo. Lo otro que puedo hacer. A ver, si saco esto, saldría un 2-1, un 3-3, un 1-4, un 6-5-5 y una nana. No. Los gritos de batalla me interesan demasiado. Así de sencillo. Y además que puedo descartar Jaina, cosa que no me gusta nada. Él le quedan dos cartas, él le quedan los fuego estatuas. Yo creo que el Dragon Fury tengo que guardármelo, ¿ok? Disculpe que habla tanto, pero tengo que hacerlo. El provocar me interesa demasiado guardármelo. Demasiado. Puedo. Sí, yo creo que este es el turno de muñeca vudú. Así de sencillo. Sin muñeca vudú. Me la como. Tradeo aquí. Mientras él menos de virus tenga mejor. Me quedo siempre con el provocar. Fu ahorita hace fuego estatus y alma del bosque, cierto. Pero ya no tengo más nada que hacer con eso, ¿no? Ahí está, alma del bosque y pierdo. Una lástima. Una lástima. Porque no tengo cómo pasar eso. De repente una inventora me aguanta. Si me sale una inventora, aguanto. Ah, bueno, los piedralomas me aguantan. Esto me gusta. El caminasol, supongo que sí. Sí, el caminasol. El caminasol. Y no puedo pegar. No, es que he perdido. He perdido, tío. Es demasiado daño y yo no tengo tanto aguante. Y el caminasol no aguanta tanto. He perdido. Es que es muy complicado porque yo no puedo pasar la segunda barrera. Es muy complicado el druida tokens. Por más de que pueda aguantar. Y además el otro gran detalle es que nunca me salió Jaina. Que es lo que me da al menos algo de aguante. Es mucho daño. Llegan a. Aquí va a llegar a 6, 9. Es muchísimo, es muchísimo. Ya, vamos a rendirme. Vamos a ver si jugamos otra. No, no, vamos a dejarlo así. Son dos partiditas, 1-1, está bien. Espero que hayan disfrutado la partida. Bueno, interesante esta. A ver, esta última era literalmente una derrota instantánea por el matchup.
Pero la primera fue súper interesante, ver. Espero que hayan disfrutado y recuerden, si no lo disfrutan, no lo jueguen. Hasta luego, chao, chao.